Escorpio, te traigo tu lectura mensual para el mes de octubre. Escorpio, no sabes lo que me pasó. Hice la lectura, fui a editarla y cuando la fui a editar, no sé cómo se me borró. Se me borró el video. Así que estoy haciendo la lectura por segunda vez. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo porfa, que me ayuda muchísimo. Y mira la carta que se cayó. Yo siempre dejo, ¿no?, las cartas que se caen porque lo tomo como un mensaje, como un consejo. Es un momento en el cual, digamos, uno ya dio el primer paso en situaciones anteriores y ahora está planificando cómo dar el segundo paso. Vamos a ver igual qué energías trae esta lectura. También te comento mientras mezclo, que a mí me encanta hacerlo en cámara para demostrar más veracidad. Mientras mezclo te comento que me hice una aplicación que se llama Cafecito. Si te gusta lo que hago, puedes mandarme una donación como para acompañarme un poco con esto. Todavía no tengo el canal monetizado, así que estoy ahí remando con los videos. Espero acompañarte y que te sirva lo que te estoy comentando. También, si no te sentís identificado o identificada, suelta la lectura porque obviamente es una lectura general, ¿sí? Y aparte de eso, Escorpio, también estaba mirando una cartita astral de un ascendente Escorpio. Así que si sos escorpión o escorpiona, te recomiendo mirar tu ascendente en mi canal también, que eso te va a ayudar un poco más a entender las energías disponibles. Tenemos... ¿Se ve algo? A ver, vamos a ver. Está como el enfoque puesto acá cerquita. Me mata porque otra vez estoy teniendo problemas con la lectura de Scorpio. Siempre a veces me pasa con una, con otra. Obviamente son 12 videos, es un montón. Ahí tuve que acomodar la cámara de nuevo porque no se veía bien. Bueno, vamos de nuevo, Scorpio. Mira, qué loco porque las energías son bastante similares. Me acuerdo que en la lectura que hice antes había salido un 7 de copas en el trabajo y ahora vuelve a salir. Y vos viste que mezclé y todo. Bueno, igual es incomprobable porque el otro video no lo subí porque se me perdió. No sé qué pasó. Mercurio retrogrado. Estoy haciendo las lecturas antes de que retrograde Mercurio, pero bueno, yo soy ascendente Géminis y me afecta por lo visto. Mirá la carta que salió. La torre. La torre. Me salía también, no sé si un cambio radical, puede ser que sea un... me había salido un cambio en el trabajo. Salió como un cambio en el trabajo y había salido el momento de meditar, de reflexionar, sobre todo para, digamos, mejorar el tema de la salud, que viste que ya te dije en la lectura de septiembre, está Quirón en tu casa 6, que es la casa de la salud, del trabajo, de las rutinas diarias, así que durante un buen tiempo este Quirón en Aries te va a obligar de cierta manera a sanarte de un modo, digamos, enfocándote en la salud, sobre todo, ¿sí? Lo que es trabajo... Hay un nuevo inicio, comunicaciones e incertidumbres. Había salido la incertidumbre de todas maneras y acá vuelve a salir otra vez. Es un proyecto que tal vez venía ahí medio, ¿viste? Es como un proyecto inestable el laboral que se tiene. A ver, si por ahí tenés, no sé, un proyecto creativo, también es inestable. Pero también me parece que Scorpio en este momento está mirando varias opciones. Varias opciones, tal vez, no sé si estás cansado o cansada del trabajo. Así que estás viendo maneras nuevas de cómo experimentar el lado laboral. El 2 de bastos también simboliza... ir hacia un segundo nivel en lo que veníamos viendo. Si no viste tu lectura de septiembre, te la recomiendo que la veas. Más allá que es de septiembre, las energías también van a ir aclarando un poco el presente. Por eso te recomiendo que veas la lectura de septiembre. Y que decía, bueno, que durante julio, agosto venías no muy bien. Entonces, bueno... Durante septiembre parece ser que hubo una mejora, ¿no? Tampoco hubo qué mejora tan salvaje, digo, wow, qué mejora. Pero sí, la verdad es que era una mejora bastante interesante. Y también lo que te quería comentar es que en este caso sí se vuelve a ver el inicio, se ve el inicio, se ve iniciando un trabajo o una nueva tarea o un nuevo proyecto creativo y a la vez también dudando un poco. La duda sigue estando vigente, ¿no? Es como un escorpiano que, mira, a ver, te comento un poco en base a lo que estuve mirando en la carta astrológica de un ascendente escorpio sobre todo. Está durante este mes, viste que Libra es tu casa 12, entonces durante este mes
va a retrogradar Mercurio ahí, que es el planeta de la comunicación. Por ende, vas a rever tu modo de ser, tu modo de digamos, está viendo Escorpio también si corta o no corta con ciertas relaciones del pasado. También está trabajando en cómo dejar atrás cosas que hayan sucedido en años anteriores, en meses anteriores, que han sido muy dolorosos. Escorpio es un momento de sanación. Y aparte, mira esto, es increíble porque me habían salido varias reinas en la lectura que perdí. Y acá no sale la reina, sino que también igual salen las energías disponibles. Salen muchas cartas parecidas y eso que mezclé adelante tuyo, ¿no? Bueno, mira, la sacerdotisa, la templanza y los cinco de bastos. Escorpio, si sos hombre, sobre todo me parece que hay una mujer que es muy introspectiva, una mujer que se guarda mucho, una mujer dentro del ambiente de los amigos o amigas, por supuesto, pero también hay una especie de desconfianza y de pelea, ¿no? Me parece, Escorpio, acá, sobre todo si sos hombre, que esta mujer tiene varios pretendientes y es lo que te hace a vos, digamos, dudar sobre la fidelidad de esta persona. Es como que Escorpio viene un poco dolido, un poco dolida, entonces lo que necesita es estar en tranquilidad o una persona que le dé tranquilidad, ¿no? Bueno, lo que se veía era esto, el tema de esta desconfianza, de esta pelea. Hay muchas personas esperando por esta persona. Esta persona está en un modo de valoración también, no es una persona que está saliendo por todos lados a hacer un montón de cosas, y eso a vos te llama un poco la atención, ¿no? Porque decís, bueno, esta persona, digamos, dale, tanto se va a guardar, qué raro, ¿no? Entonces ahí creo que está la desconfianza de Escorpio. Esta persona no sale nunca, digamos, se guarda siempre, ¿no? Es una cuestión así. Y también me parece, Escorpio, que puede haber también, si estás solo o sola, posibilidades de encontrar a alguien dentro del ambiente de los amigos. Entonces, puede haber hasta peleas o competencia con los amigos por esta persona que está dentro de tu interés, digamos, ¿no? Y también me parece que puede haber hasta peleas con los amigos, como te decía, sobre todo si estás en pareja también. Puede ser que esta persona, digamos, no quiera salir tanto, o si vos sos mujer, por ejemplo, que estés planeando proyectos. Fíjate cómo ahora salió el 2, y la sacerdotisa es el 2, el par, el segundo paso, y también como energía del mes, bueno, se había caído este 2, que es decir, bueno, salgo al mundo y vuelvo a proyectar cosas otra vez. Y bueno, lo interesante de esto es que, Escorpio, necesitas encontrar la paz. Escorpio, ese Quirón en tu casa 6 te va a meter en un montón de situaciones que te van a obligar a replantearte el tema de la salud. Fíjate lo que haces, cómo estás, porque a veces parece que no, pero la energía se drena muchísimo. Y bueno, la templanza me parece que es un momento para equilibrar las emociones. Basta de toxicidad, basta de gente celosa, basta de vos ser tan celoso o tan desconfiado, tan desconfiada. Yo creo que esta persona tiene buenas intenciones, y si esta persona tiene varios candidatos o varias candidatas, no es su culpa, al contrario, habla de que es una persona atractiva, ¿no? Entonces, atención con el tema de las peleas, porque se ve un cambio. Acordate que cayó la torre, que la torre es un cambio radical, ¿no? Sobre todo si estás en pareja, fíjate cómo estas personas se caen cabeza para abajo, la casa sufre un accidente, entonces, bueno, es la estabilidad, ¿no? De repente hay una inyección de inestabilidad, o pasa algo que te genera mucha incertidumbre y esto te hace mucho ruido. Entonces es muy interesante, Escorpio, como te digo, es un mes, vas a estar un buen tiempo ya trabajando el tema de la salud, que esto te va a beneficiar para mejorar tus relaciones también, ¿sí? Mira, en la salud me interesa mucho este Quirón, sobre todo porque va a haber planetas en Libra, que es la oposición. Entonces, cuando hay oposición, se levanta esta energía, ¿no? Vas a tener que trabajar la casa 12, que es la casa de los finales. ¿A qué le das final? ¿Cómo sos espiritual, digamos? Puede haber peleas con gente que, con falsos gurúes, por ejemplo, también. Atención con los falsos gurúes, Escorpio. Si sos de esos escorpianos, esas escorpianas que creen ciegamente en cualquier cosa que ven, atención. Es un momento para rever todo lo que sea espiritualidad, salud, y esto es la salud, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, hay una persona que necesita ayuda, pero para mí es muy pesado brindársela. A veces, Escorpio, también, no sé,
digamos, es una lectura general, obviamente, si no te resuena, soltala, ¿no? Pero bueno, a veces sucede que o por ahí necesitas ayuda y no la podés pedir. Y hay un momento, hay una cuestión de volver al pasado. Acá sí se ven personas que quieren ayudar, que te, si te sentís muy pesado o muy pesada con algunas cuestiones que estabas viviendo, es muy importante pedir ayuda, pero pedirla de buena manera, digamos, ¿no? Fíjate el 6 también cómo retruca lo que es tu casa 6, obviamente para un ascendente Escorpio. ¿Cómo es el tema de...? Por ahí venías sintiendo mucho estrés, por ahí a nivel laboral puede haber pasado algo que te estresó, que te parecía muy pesado, muy pesada. Gente en el trabajo que por ahí habla cosas o habla verdades que duelen. Todas esas cuestiones, ¿no? Una energía media de peleita hay que genera un poco de peso. Pero bueno, me parece muy interesante también esto de necesitar ayuda, de volver a buscar ayuda, de volver a gente del pasado. Tal vez no te portaste muy bien y bueno, tuviste algunos problemas con algunas personas, necesitas ayuda nuevamente, volver al pasado. Es, como te digo, el 12 de la casa 12 es la casa del pasado también. Entonces me parece que pueden volver personas que hace mucho tiempo que no ves, o también es un mes que por ahí vas a tener ganas de volverte a ver con gente que hace mucho que no ves. Entonces, bueno, todo lo que es pesadez es un mes para alivianar un poco. No sé si tenés algún problemita en la espalda también. Si tenés dolor de espalda, puedes hacer abdominales, por ejemplo. Todo lo que sea trabajar el torso te va a beneficiar con el tema del peso, el dolor de espalda y bueno, esas complicaciones. Y me parece súper loco que también otra vez volvió a salir el 8 de espadas. Bueno, como te dije, es incomprobable porque se me borró la lectura, pero me parece muy loco que sigue estando este tema de la presión mental y a la vez sigue apareciendo. Salieron todas las mismas cartas, es increíble. Bueno, no importa. 8 de espadas, as de copas y rueda de la fortuna. Como te decía, hay posibilidades de que haya pasado algo a nivel amistades, inclusive, no sé, Escorpio, si dentro de tus amigos o amigas empezaste una relación con un amigo o con una amiga, viste, esos encuentros de bajas pasiones, o por ahí sentirte celoso, celosa, o por ahí tu pareja se siente celoso o celosa de amistades tuyas. Fíjate cómo se inicia nuevamente, ¿no? Y rápido. Si estás en pareja, por ejemplo, es un muy buen plan integrar a tu pareja, a tu círculo de amigos. Pero me parece muy bueno, si tuviste algunos problemas con algunas amistades, que me acuerdo que las lecturas de los meses anteriores salían un poquito el corazón roto viniendo de amistades o de amor. Entonces creo que ese mismo miedo, ese mismo temor es lo que te impide por momentos empezar algo nuevo. Pero me parece, Escorpio, que es un excelente mes igual, sobre todo si cumplís años a fines de octubre. Es un excelente mes para volver a empezar nuevamente, ¿no? Y además hay un cambio radical. O sea, todo lo que estaba estancado. Fíjate que también es tu cumpleaños, ¿no? Obviamente te puede pasar de que se te acerque gente que, bueno, que hacía mucho tiempo que no veías, por ejemplo. Y todas esas cuestiones, pero no sé si tenés algún amigo o alguna amiga que inclusive pueda llegar a estar pasando por una situación de embarazo o un nuevo proyecto, que ese nuevo proyecto te va a ayudar a vos de alguna manera. ¿Sí? O puede pasar de que tengas un enamorado o una enamorada dentro del vínculo de amigos, o puede pasar que mismo empieces una nueva relación, o puede pasar que alguna persona cercana tuya este mes tenga familia inclusive. Pero cualquier vínculo nuevo que empieces es muy favorable para hacerlo dentro de lo que es el ambiente amistoso. Los vínculos cercanos, la gente con la que te rodeas, la gente que está cerca, gente para salir, por ejemplo. Si estabas muy encerrado, muy encerrada, con miedo a salir, miedo al COVID y demás, es un excelente mes para arrancar de nuevo, empezar a festejar, empezar a brindar. Todo lo que sube, baja. La vida no es desde un modo uniforme, por así decirlo, sino que la vida se alterna con momentos. Como dice la rueda, ¿no? Un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo. Así que
Me parece que es esto, si venías de una situación de mucha presión mental, de miedo a salir, miedo a juntarte con la gente, COVID o algún problema mental, por ejemplo, encierro y demás, es un excelente mes para salir y volver a empezar, moverse, mucho movimiento. También me parece que hay una persona en la cual vos estás pensando muchísimo, que está, me parece, Escorpio, que, digamos, venís pensando mucho en una persona que te gusta realmente, sobre todo si sos hombre, me da la sensación de que estás muy enamorado de una persona que a la vez esta persona es más bien un poco más espiritual. No es una persona, digamos, superficial, no es una persona que le guste tanto las bajas pasiones o los vicios, sino que más bien es una persona que le gusta, digamos, vivir una vida de mejor calidad, de mejor posición económica. Es una persona que le gusta la tranquilidad y estar muy tranquilo dentro de su casa. Y si no, Escorpio, también te puede pasar a vos, que vos estás vibrando bajo estas energías. Me parece también que es un mes para empezar a comunicarse de nuevo, liberarse de la prisión mental, de los miedos, de los temores. Y si realmente has sufrido en el pasado por amor, me parece que esta persona nueva que está en tu vida es una persona que te puede, digamos, ayudar a ser un poco más tranquilo, un poco más tranquila. Me parece que es un mes para dejar de desconfiar. Acordate que esta persona, me parece que también, a ver, veo un escorpiano o una escorpiana con mucho miedo a amar, sinceramente. Pero es una mujer que te puede ayudar inclusive a mejorar tus vínculos familiares. También me parece, Escorpio, que puede haber pasado algo en tu casa. Retomando esta energía del que me parece que también se está repitiendo, digamos, puede pasar que, por ejemplo, si vivís solo o sola, hay un tema con el hogar, con tu casa, hay que hacer una reparación, digamos, ¿no? El 5 de espadas es una carta de la toda costa, hasta de egocentrismo, ¿no? Me parece que es un mes que si tenés arreglos que hacer en tu casa, es un mes para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene algo roto en la casa, eso le afecta de cierta manera a su vida. Por ejemplo, ¿no? Si tenés pérdidas de agua, simboliza que, no sé, estás desbordado emocionalmente. Porque parece que no, pero tener algo roto en tu casa también te afecta a tu energía. Entonces, Escorpio, me parece que es un mes que si tenés algo que hacer en tu casa, es un mes para arreglarlo y esto te va a equilibrar también. Atención si estás en pareja, porque veo un poquito de egocentrismo y después volviéndolo a equilibrar. La justicia, termina todo, también ojo con los problemas legales, todo lo que haya que solucionar, es un mes para rever nuevamente, acomodar tus rutinas diarias y el lugar donde vos habitás todos los días. Equilibrar eso, lo que está roto es un excelente mes para arreglarlo, ¿sí? Es un mes para revisar todas las cosas que no estaban funcionando desde un buen modo, digamos, por así decirlo. Y también me parece que, como te digo, es un excelente mes para empezar a trabajar la templanza, la tranquilidad en uno mismo. Hay muchas comunicaciones, va a haber gente que se va a comunicar con vos. Bueno, también algunos escorpiones que cumplen a fines de octubre. Feliz cumpleaños, Escorpio. Pero bueno, te vas a dar cuenta que va a haber gente que te va a hablar, hay gente que no. Hay gente que vas a estar más selectivo, digamos, ¿no? Es como, es momento, voy a ir mezclando Lenormand para ver qué consejo te trae. Espero esta lectura que no se me borre. Bueno, y la cuestión es que esto, ¿no? Esta incertidumbre, estas dudas, dudar mucho de la gente con la que te juntás, dudar mucho de la gente con la que te relacionás, de la persona con la cual vos estás muy encariñado. Entonces, me parece que es momento para acomodarse, respirar. No olvidemos que también había salido este 4 de espadas, es meditación, reiki, todo lo que sea actividad física de bajo impacto. Inclusive esta persona igual hasta puede ser una escultura, ¿viste? Estatua. Es como quedarse quieto también, pero quedarse quieto desde un modo mental. Esta persona igual no se sabe ni siquiera si está muerta, ¿no? O sea, no tiene color. No tiene color. Entonces, bueno, también en filosofía oriental dicen que la meditación, practicar la respiración profunda y la meditación es, digamos, simbólicamente practicar
el arte de la muerte, ¿no? Entonces me parece, muchos filósofos orientales lo que dicen es que no todo es acción en esta vida. Inclusive dicen que la mayoría de los occidentales, argentinos, latinos, tenemos un problema de que siempre necesitamos movernos para encontrar un resultado. Y a veces no, Escorpio, a veces no. A veces los resultados se encuentran quedándose quieto, observando, respirando, meditando. Y bueno, me parece que esa es la salida para este mes, porque inclusive hay como una especie de nervio ahí dando vuelta, como alguna pelea, ¿viste? Y atención con los falsos gurúes. La transformación, yo creo que es radical. Ojo, puede ser que haya un accidente en tu casa, digamos, en la casa, en las cuatro paredes, en lo que hay. Ya te digo, desde que se rompe un enchufe en la cañería, esas cosas, ¿no?, que pueden llegar a pasar. Y, o si las tenés rotas desde hace mucho tiempo, arreglarlas. Bueno, todas esas cuestiones. Y también atención con los falsos gurúes, porque también se ve como un mediador, ¿no?, que trae como competencia, gente del pasado. Me parece que es un mes ya para usar la meditación a tu favor, la espiritualidad, porque como te digo, estás revisando tu casa 12, que justamente es la casa de la espiritualidad, del subconsciente, del inconsciente. Fíjate también si sos de Escorpio, si tenés otro ascendente, por supuesto, míralo, para ver dónde cae también acá Libra, porque los movimientos más importantes este mes se dan en Libra y hacen una oposición a tu casa 6, que es tu casa de salud. Así que atención, que es un excelente mes para meditar y fijarse bien dónde uno se mete, qué gente viene a tu casa, con quién te juntás, con quién tenés relaciones sexuales, con quién intercambias tus bienes. Y mira otra vez esto, Escorpio, veo mucha duda también, ¿no? Es como dudando de la gente con la que te juntás, dudando de la gente con la que te relacionás, incertidumbres. Y otra vez sale el nido. La cigüeña es formar una familia, como te digo, ojo con los amigos que forman familia o vos con las amistades. Acá se abre una puerta hacia el hogar, como te digo, es un mes para restaurar tu casa, tu nido y tu cuerpo. También el cuerpo es la casa de uno, ¿no? El cuerpo dicen que es como el carro con el cual uno se mueve, es una herramienta para deslizarse a través de la tierra, que el alma se desliza a través de la tierra, a través del cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que es un mes para planificar todo esto. Atención con los hijos, si no querés tener, atento, porque es un mes que se puede vibrar bajo esta energía. Y ojo con esto, de nuevo te vuelvo a reiterar, ¿a quién le abrís la puerta de tu casa? ¿Con qué tipo de personas te relacionás? Y también yo creo que la familia, si estás en pareja conviviendo con alguien, esto te puede llegar a traer mucha incertidumbre. No es un momento para actuar como loco o como loca, también es un momento de replantearse, ¿no? Como te digo, es un mes para replantearse un montón de cosas. Y atención con la incertidumbre, con la indecisión. Por ahí, si vos querés tener familia y la persona con la que estás interesado no quiere, también puede haber peleas, disputas por eso. O tal vez la otra persona quiere y vos no, entonces puede haber disputas. Me parece que es un mes para volver a conversar con la gente que te interesa y volverte a acercar. Fíjate que la lectura termina con la justicia, así que la justicia es juzgar también, pero desde un modo racional, objetivo, no tan involucrado emocionalmente. Basta de celos, posesiones, tampoco permitas que nadie te posea, sino que estás en un mes de volver a buscar relaciones sanas. Así que Escorpio, bueno, espero que te haya gustado la lectura. Comentá, suscríbete a mi canal, mira tu ascendente y obviamente si te gusta lo que hago podés colaborar conmigo a través de la aplicación Cafecito, que me va a ayudar un montón. Así que nos vemos en la próxima, Escorpio. Te mando un abrazo enorme. Feliz cumpleaños.